Bienvenidos, en este canal testeamos todo tipo de estrategias de trading. La gran mayoría de las estrategias que se pueden encontrar en YouTube nunca han sido probadas o directamente te mienten sobre los resultados que pueden generar. Así que si quieres reviews honestas sobre estrategias de trading, te invito a suscribirte al canal. En esta ocasión vamos a probar una estrategia de scalping para la temporalidad de 5 minutos. Esta estrategia la he encontrado en el canal de Sohei PKO y tiene por tema cómo ganar $100 al día tradeando criptos. Así que vamos a probarla. Para este sistema de trading solamente vamos a requerir de dos indicadores. El primero es el indicador Super Trend, el cual lo vamos a tener configurado a 10 en el periodo de ATR y el multiplicador de ATR va a estar en 3. El siguiente indicador que vamos a usar es un estocástico. En longitud lo tendremos en 7, en smoothing lo tendremos en 3 y en smoothing D lo vamos a tener igualmente en 3. Estos son los indicadores que vamos a utilizar en esta ocasión. Ahora expliquemos cuáles son las reglas para usarlo. La idea de este sistema de trading es bastante sencilla. Si el indicador Super Trend nos dice que estamos en una tendencia al alza, únicamente tomaremos señales de compra. Por el contrario, si la tendencia es bajista, según el Super Trend, únicamente tomaremos señales en corto. Y nuestro indicador gatillo será el estocástico. Como podrán imaginar, si estamos en una tendencia bajista, queremos ver cruces negativos en la zona de sobrecompra en el estocástico. Y si la tendencia es al alza, buscaremos cruces positivos en la zona de sobreventa del estocástico. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo tomar operaciones con este sistema. Lo primero es determinar la tendencia, lo cual, en este caso, el Super Trend nos dice que es al alza, de modo que solamente vamos a considerar las señales del estocástico que ocurran en la parte de sobreventa, lo cual ocurre exactamente en esta vela, de modo que abrimos una operación al alza al cierre de esta vela y colocamos nuestro stop loss por debajo de la línea del Super Trend, y se nos ha sugerido que busquemos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. En pantalla tenemos otro ejemplo que se produjo el 3 de abril del 2023. Aquí el Super Trend nos dice que estamos en una tendencia al alza. Voy a abrir el estocástico para que podamos ver más claramente los cruces que está realizando, y aquí tenemos un cruce que es apenas perceptible, pero la línea azul logra cerrar por encima de la naranja. Sin embargo, este cruce no ocurre en la zona de sobreventa, sino dentro de esta zona azul grisácea. Aquí tenemos otro cruce y este cruce sí que se produce afuera, de modo que para mí la señal válida sería al cierre de esta vela. Así que abrimos operación al cierre, colocamos el stop loss por debajo de la línea del Super Trend y buscamos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Como podrán notar, el método que estamos utilizando para colocar los stop loss es un método subjetivo, porque se nos ha dado la directriz de colocar el stop loss por debajo del Super Trend. Pero aquí entramos con el tema de qué tanto es abajo del Super Trend. ¿Está colocado bien aquí o debe estar por acá o por acá? Bueno, si quisiéramos cambiar de método, podríamos utilizar el indicador ATR Stop Loss para que no seamos nosotros los que decidimos dónde se coloca ese stop. En todo caso, voy a probar la estrategia tal y como Sohei nos lo ha sugerido, pero es una idea que podrían intentar si así lo desean. Para tomar operaciones a la baja necesitamos que el Super Trend nos muestre una tendencia bajista y lo siguiente es tener un cruce negativo en la zona de sobrecompra en el estocástico, de modo que al cierre vamos a abrir la operación, colocamos el stop por encima del Super Trend y buscamos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Tenemos otro ejemplo aquí, el Super Trend está en una tendencia a la baja y además tenemos ese cruce negativo en la zona de sobrecompra. Sin embargo, en esta ocasión esta es una operación perdedora sin ninguna duda. Después de haber explicado cómo funciona este sistema, ahora pasemos al backtest para ver los resultados. Realizamos 100 operaciones en el par BTC-USD de 5 minutos y hemos tardado 21 días en generar 100 señales. De entrada podemos ver que no es la estrategia más rápida del mundo. Personalmente me gusta sistemas de trading que pueden generar señales con mayor frecuencia. Si estuviéramos operando con un bot, estaríamos recibiendo alrededor de unas 5 señales al día. Operaciones ganadoras fueron 39 y operaciones perdedoras 61, de modo que tenemos una tasa de acierto de más o menos un 40%.
máxima racha ganadora 5 operaciones y máxima racha perdedora 9 operaciones al hilo, que personalmente me parece excesivo. Psicológicamente es una estrategia difícil de aguantar porque la gran mayoría de personas no podrían soportar perder 9 operaciones al hilo. La gran mayoría van a abandonar esta estrategia tarde o temprano. De modo que es un tanto aterrador ver que una estrategia puede hilar tal cantidad de operaciones perdedoras al hilo. Gránse en cuenta, al final de estas 100 operaciones fue de un 17%, asumiendo que arriesgábamos el 1% de la cuenta por cada operación. Si dividimos este porcentaje entre la cantidad de días que hemos tardado en generar estas 100 señales, tenemos una ganancia en día en promedio de un 0.80%. Vamos a suponer que tienes una cuenta de $500 y que quieres utilizar esta estrategia. Si en promedio recibes un 0.8% de manera diaria y operaras durante unos 2 años sin añadir ningún capital extra, al final de este periodo tendrías una cuenta de $93,000, lo cual equivaldría a un retorno anual efectivo de 1.264%. Obviamente no podemos garantizar que los resultados que acabamos de ver en el backtest se pueden mantener a lo largo del tiempo, porque después de todo es una muestra muy pequeña, solamente son 100 operaciones, y a lo largo del tiempo, dependiendo de cómo se comporte también el mercado, en ocasiones te irá peor o en otras te irá mejor. Así que definitivamente este video no es una recomendación para que utilicen este sistema de trading. Como he mencionado, 100 operaciones es una muestra muy pequeña, y puesto que no tenemos ninguna otra referencia, no sabemos si los resultados que acabamos de ver son muy buenos o son muy malos comparados con una muestra mucho más grande. Mi sugerencia es que hagan sus propios backtests, de ser posible, háganlos más extensos para que así tengan una mejor idea de cómo se puede desempeñar esta estrategia a lo largo del tiempo. Muchas gracias por haber visto este video, si te ha gustado déjame un like y suscríbete al canal. Además, si deseas adquirir una estrategia de trading probada y que llevo usando por años para operar Bitcoin rentablemente, puedes enviar un mensaje al correo que encontrarás en el comentario fijado. Que tengas un excelente día, hasta luego.